Manuel López Obrador y autoridades que le acompañan. Reiteramos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que le acompañan. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales, sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por internet en todo el mundo. Thank you.
Preside este evento Día Internacional de las Mujeres y Programas Integrales para el Bienestar, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tan amables de ocupar sus lugares. Damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el presidio. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. El Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. La Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman Silverman. La Delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, Verónica Díaz Robles. El Presidente Municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila. La Senadora por el Estado de Zacatecas, María Soledad Luévano Cantú. La Senadora por el Estado de Zacatecas, Claudia Edith Anaya Mota. La Subsecretaria de Egresos, la Maestra Victoria Rodríguez Ceja. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales, sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por internet en todo el mundo. A continuación, hace uso de la palabra el Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, licenciado Alejandro Tello. Buenos días a todas y a todos los presentes. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, como se lo expresé el día de ayer en Jerez, sea usted bienvenido a Zacatecas. Su presencia nos honra y nos llena de expectativas. Le doy la bienvenida a la Secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, y a todas las valiosas mujeres de su gabinete que hoy lo acompañan y que también lo acompañan día con día por generar un mejor país. Saludo con afecto a las senadoras y a todos los beneficiarios de los programas. Señor Presidente, está usted en el municipio más poblado y económicamente más importante del estado, Fresnillo, en donde su principal valor radica precisamente en su gente. Fresnillo, una tierra de minería y la casa del milagroso Santo Niño de Atocha. Este día, aquí, junto con el señor alcalde Saúl Monreal Ávila, a quien aprecio, y con quien he trabajado en estrecha coordinación,
quiero refrendar una vez más mi voluntad y la determinación de mi gobierno de trabajar hombro con usted. Para que a Fresnillo y a Zacatecas le vaya bien, es indispensable su respaldo, señor presidente, pues solo así podremos consolidar proyectos de gran envergadura e impacto social, como ya es el caso de la próxima inauguración en unas cuantas semanas del Hospital de la Mujer aquí, en este mineral, uno de los hospitales más grandes del estado, el más moderno y el mejor equipado, que gracias al acuerdo con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, y una inversión en infraestructura y equipamiento de 347 millones y 256 millones más para su operación anual, atenderá a más de 235 mil mujeres de la región norte de nuestro estado. A nombre de todas ellas, gracias, muchas gracias, señor presidente. Sería un honor contar con su presencia en la inauguración. No describiré el cúmulo de obras y acciones que en este municipio hemos y estamos realizando. Iré directamente a uno de los puntos neurálgicos y que más le preocupan a la población. Señor presidente, respetuosamente le solicitamos vehículos para la movilidad de la Guardia Nacional. Hoy en Zacatecas contamos con cerca de 2.000 elementos de la misma, más los zacatecanos y principalmente los fresnillenses exigen, y con razón, mayor seguridad. Necesitamos de su apoyo para que estos elementos puedan desplazarse por todo el territorio zacatecano. Zacatecas merece paz y en ello, señor presidente, cuenta también con todo el compromiso del gobierno del estado. Hoy, 8 de marzo, es de gran importancia. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos llama a hacer conciencia sobre el derecho a la igualdad. Las voces de las mujeres en nuestro país exigen un cambio de cultura que les garantice igualdad, seguridad y justicia en todos los ámbitos. No más violencia contra las mujeres. Nos sumamos a su grito por igualdad y justicia. Su protesta es legítima. La violencia de género es un cáncer que nos lastima a todos. Tenemos una deuda histórica con ustedes, mujeres. No más violaciones a sus derechos, no más muertes, no más desigualdad. Señor presidente, cuente con todo nuestro compromiso en respaldo a sus políticas. En Zacatecas luchamos cada día para terminar con este flagelo. Bienvenido sea una vez más a Zacatecas. Esta es su casa, en donde se le aprecia y en donde se le respeta. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Enseguida se proyectará el video de las mujeres en los programas para el bienestar. Nuestro compromiso es acompañar a las mujeres en el camino para hacer realidad sus derechos, reconociendo su papel fundamental en nuestra sociedad, fortaleciendo su autonomía y contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida. Con las pensiones para el bienestar, incrementamos el apoyo de las adultas mayores como reconocimiento por su entrega a nuestro país. Y a las madres trabajadoras por su esfuerzo y contribución a la construcción de hogares con bienestar.
Además, trabajamos por la inclusión y respeto de las mujeres y niñas con alguna discapacidad. Gracias a Sembrando Vida, hoy la feminización del campo es una realidad. Estamos trabajando para reconocer a las mexicanas como dueñas legítimas de sus tierras, impulsando la autonomía del campo. Las mujeres de la Cuarta Transformación caminamos juntas para construir un país incluyente donde quepamos todas, enfocando nuestras alianzas, trabajo conjunto y la inversión social hacia el bienestar de las mexicanas, haciéndolas partícipes de este proyecto de justicia social. Estamos garantizando el derecho al futuro de nuestras jóvenes, en cuyas manos está el futuro de bienestar de todo el país, gracias a la gran labor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 60% de los aprendices y la mitad de los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro que participan en Sembrando Vida son mujeres. Además, 54% de las becas de Jóvenes Escribiendo el Futuro, 51% de las destinadas a educación media superior y 50% de las becas de educación básica pertenecen a niñas y jóvenes. Fortalecemos la actividad productiva poniendo en primer lugar a las mexicanas. La Secretaría de Economía aumentó en 2019 la inversión destinada a las mujeres con el programa de microcréditos para el bienestar, misma que busca reforzar este año. Con la finalidad de prevenir y atender las violencias contra las mujeres y contribuir a su empoderamiento, el INDESOL destinó en 2019 278 millones de pesos al programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas. En 2020 ha designado un presupuesto de 405 millones de pesos a los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género y para sus hijas e hijos. El poder transformador de la cultura es fundamental para alcanzar un México equitativo y libre de violencias. Gracias al esfuerzo de la Secretaría de Cultura, más de la mitad del aporte destinado al programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias es para las mujeres. El Gobierno de México avanza con mujeres aliadas caminando lado a lado, trabajando por la inclusión de todas en cada rincón de la vida pública, fomentando una vida digna para las mexicanas como una labor de justicia social. El bienestar comienza con un país de equidad y respeto para todas. Gobierno de México. Escuchemos el mensaje que nos dirige la delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, licenciada Verónica Díaz Robles. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por atender esta convocatoria, beneficiarias y beneficiarios de los distintos programas para el desarrollo. Señor presidente, bienvenido a Zacatecas nuevamente. Quiero desde este espacio manifestar el agrado que todo el equipo de servidoras y de servidores de la nación, de todo el equipo de auxiliares de servidoras y servidores de la nación de los diferentes programas, tenemos por recibirlos a cada uno y a cada una de ustedes. Hoy, este día es muy especial porque me tocó hablar en esta fecha tan significativa y que cobra sentido cuando vemos videos como este que acabamos de ver. Y que mis compañeras y compañeros servidores de la nación no me van a dejar mentir. Tenemos más de 12 meses caminando el territorio zacatecano, localidades alejadas de todo desarrollo, pero también vemos la fortaleza de una población cuando el beneficio llega directamente y sin intermediarios. Vemos el sentido humanista de la joven chica que recibe su beca de media superior y que la comparte con su madre, que es pilar de familia. Vemos el sentido humanista de nuestra abuelita que recibe su pensión para el bienestar del adulto mayor y que con mucha esperanza administra ese ingreso que le cae de manera bimestral en su hogar.
pero también vemos el sentido humanista de la mamá que cuida a esa persona con discapacidad y que emplea ese recurso para la compra de su medicamento y para la manutención de la vida cotidiana de esta beneficiaria o de este beneficiario. Mi reconocimiento sincero, de verdad, a todas mis compañeras y compañeros servidores de la Nación, porque hemos caminado durante mucho tiempo. Hoy me tocó estar en mi tierra, en mi lugar de origen, Fresnillo, Zacatecas, pero siempre con la responsabilidad enorme de poder conducir los esfuerzos de este gobierno y de que, como lo expresó este video, generemos bienestar para todas y todos. En Zacatecas, señor presidente, el padrón único de beneficiarios, más del 52% son mujeres. El equipo de servidores de la Nación, el 60% somos mujeres, orgullosamente servidoras de la Nación. Muchísimas gracias. Enseguida, hace uso de la palabra la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora Nadine Gassman Silverman. Muy buenos días a todas y a todos. Es un enorme placer y un privilegio estar aquí en Fresnillo, Zacatecas, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. Señor presidente, señor gobernador, señoras secretarias, mucho gusto, delegadas, senadoras, mucho gusto y sobre todo a todas y todos ustedes que están aquí en este momento. Nosotras conmemoramos el 8 de marzo para no olvidar el sacrificio de un grupo de mujeres que organizaron una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo. La lucha por los derechos desde entonces no ha parado. Nos han costado siglos conseguir el derecho al voto, a la propiedad de la tierra, a la participación política, a estudiar, a trabajar. Las mujeres somos la mitad de México y debemos de ser tomadas en cuenta en las grandes decisiones de gobierno como se está haciendo ahora, en el presupuesto, en la construcción cotidiana del México que queremos. Como país nos encontramos en un momento histórico en el que hemos recuperado la ruta de la esperanza, la transformación y el cambio. Como parte de este proyecto de nación que estamos construyendo juntas y juntas, quiero que sepan que las mujeres que están movilizadas en todo el país no están solas. La transformación pacífica que hace más de un año emprendimos bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador está derribando aquellas estructuras y modos de hacer política que habíamos normalizado. La corrupción, la simulación, la indiferencia y la omisión ante problemas de la ciudadanía, pobreza, discriminación, desigualdad y violencia. El gobierno de México, como hemos visto en el video y vemos cotidianamente, está con las mujeres y las niñas, está con quienes históricamente han sido rezagadas, han sido dejadas fuera y se han quedado atrás. En este gobierno tenemos el compromiso de cerrar estas brechas. El año pasado logramos el acuerdo político más importante del país para alcanzar la igualdad sustantiva, la igualdad real. El 21 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las niñas y mujeres del país para darles más trabajo, más salud, más seguridad, más tiempo libre, más bienestar de derechos. Quiero agradecerle, presidente, por demostrar con este acto su gran compromiso político para transformar de raíz la vida de niñas y mujeres mexicanas. Este acuerdo pone en el centro del quehacer de este gobierno cinco grandes acciones, las cuales están inspiradas en las preocupaciones
de más de 5,000 mujeres que fueron consultadas en foros de escucha Mujeres Transformando México. El Instituto Nacional de las Mujeres es la institución que vela porque todo el gobierno federal incluya las políticas públicas para mejorar la vida de las niñas y las mujeres mexicanas. Por eso les voy a hablar muy brevemente de estos 5 puntos. 1, trabajamos para que más mujeres puedan tener más empleos en igualdad de condiciones. 2, sabemos que entre las principales preocupaciones de las mujeres para incorporarse a un trabajo remunerado es quién cuidará de sus seres queridos. Por ello, estamos impulsando el Sistema Nacional de Cuidados que permitirá que las tareas del hogar y los cuidados de hijos e hijas se redistribuyan para que no recaiga todo el peso de estas acciones solo en las mujeres. Esto permitirá que las mujeres se desarrollen y mejoren sus ingresos sin que esto signifique un descuido de las familias. 3. Necesitamos las miradas de las mujeres en la construcción cotidiana del país. Por ello, es indispensable que más mujeres tengan el tiempo, la motivación y el espacio para participar en la política, para ser presidentas municipales, para ser gobernadoras. Las mujeres no solo son indispensables en la democracia, sino también para construir un país que se parezca también a nosotras y que vele por nuestros intereses, los de nuestros hijos e hijas. Trabajamos porque la paridad sea una realidad en la política y en todos lados. Queremos a más mujeres tomando decisiones, pensando y aportando a un nuevo diseño del mundo, más pacífico, más incluyente, con más diálogo. 4, necesitamos fortalecer la accesibilidad, cercanía y suficiencia de todos los servicios, incluyendo los servicios de salud, para garantizar el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para prevenir y atender problemáticas específicas de salud de las mujeres, el cáncer de mama, cervicuterino, y contribuir en todos los ámbitos trabajando conjuntamente con otras áreas para mejorar la calidad de vida y bienestar de las mujeres, donde los programas prioritarios son esenciales. Y 5, queremos construir comunidades seguras y en paz para las mujeres. Sabemos que las mujeres tienen una gran capacidad para construir mecanismos de diálogo y paz en las comunidades. Somos un gobierno sensible que escucha la protesta de las mujeres en la calle. Nos duelen las violencias que nos aquejan a las mujeres. Para lograr la construcción de la paz, el gobierno de México implementa cambios profundos en sus planes y programas a fin de incorporar una perspectiva de derechos humanos y promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Estamos trabajando junto a usted, presidente, todos los días cambiando las cosas, restaurando este país para un mejor México para todos y todas. Estamos comprometidas para abrir espacios donde cada vez más mujeres se vean representadas. El gobierno de México es un gobierno de causas y desde ahí trabajamos todos los días para combatir la pobreza, la exclusión, la discriminación, la falta de oportunidades y el país de profundas desigualdades en que nos hemos convertido. Desde el gobierno de México estamos construyendo un lazo con las mujeres, porque tenemos una agenda común con ellas y sabemos que la cuarta transformación estará lista una vez que las mujeres se sientan libres, autónomas y seguras. En este camino, cada paso cuenta. Muchas gracias. A continuación, la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, nos dirigirá su mensaje.
Con su venia, señor presidente. Es un honor para mí acompañar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador en este día tan especial para todas nosotras. Su presencia confirma su compromiso con la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres mexicanas. Muchas gracias, señor gobernador Alejandro Tello, por su anfitrionía. Saludo a mis compañeras de gabinete, a mis compañeras senadoras, a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, y a la delegada federal de los programas para el desarrollo en esa entidad, Verónica Díaz Robles. Pero sobre todo, las saludo a todas y a todos ustedes. El día de hoy nos encontramos en tierras zacatecanas, conmemorando un día que exige un compromiso: hacer realidad plena el pronunciamiento de aquella emblemática Conferencia Mundial de 1995 en Beijing, que categóricamente estableció los derechos de las mujeres son derechos humanos y los derechos humanos son derechos de las mujeres. Los derechos y libertades de las mujeres deben ser reconocidos, protegidos, defendidos y garantizados por el Estado. Y esto tiene que ser a plenitud en aras de una absoluta e innegable justicia social. Tenemos que reconocer que hay avances en temas fundamentales, como los derechos de las mujeres a la educación, a la salud y a la política. Acabamos de escuchar y de ver este video que nos da cuenta de todos estos temas fundamentales que hemos alcanzado en este gobierno. Mucho se ha luchado por la igualdad laboral, por la distribución equitativa de las labores domésticas y del cuidado parental, pero todavía falta en estos temas mucho por conseguir. La lucha por el reconocimiento de estos y otros derechos y las libertades de las mujeres no ha concluido. Las violencias contra nosotras siguen presentes. La deconstrucción de este sistema machista está todavía como una asignatura pendiente. El día que se logre la incorporación plena de nuestras mujeres al desarrollo económico, social y político de nuestro país, ese día potenciaremos el crecimiento económico como nunca en la historia lo habremos imaginado. Tendremos un país más igualitario y habremos disminuido a la desigualdad, ya que las mujeres serán autónomas, independientes y libres. Si bien conmemoramos aquel 8 de marzo, en el que en una fábrica de Nueva York, alrededor de 130 mujeres trabajadoras perdieron la vida en un incendio mientras luchaban por sus derechos, lo hacemos hoy, en el marco de un problema de crueles expresiones todavía de violencia contra las mujeres. Esto nos aqueja, es un reclamo, y es un reclamo legítimo. Como mujer trabajadora, como madre de mujeres, como abuela de mujeres, como esposa y servidora pública, siento un profundo dolor y quiero decirles a todas y cada una de las mexicanas, en todos y cada uno de los rincones de nuestro país, que no estamos solas, que contamos con todo el apoyo de la fuerza del Estado, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las y los funcionarios públicos tenemos claro el problema, no lo desdeñamos,
no volteamos la mirada hacia otro lado. Estamos enfrentando este flagelo de la única forma en que debe hacerse, con acciones orientadas a la prevención, a la sanción y a la erradicación de estas violencias que son intolerables. Lo hacemos todos los días con el compromiso del Gobierno de México, del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de frente y con firmeza. Este es un problema ancestral y estamos bien conscientes de que reconocer la responsabilidad que tiene el Estado no es suficiente. Sabemos que es urgente materializar estrategias a corto plazo que lo detengan y que se asegure que las violencias cometidas en contra de las mujeres no van a quedar impunes. Recientemente me reuní con luchadoras incansables, con mujeres que han dedicado su vida a la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres. Como funcionaria pública, las he escuchado, las seguiré escuchando. Tienen mucho que decir, mucho que aportar y mucho que proponer. De ellas, como Estado, tenemos mucho que aprender. Juntas estamos trabajando, seguiremos trabajando. Nos une una causa común: conseguir el reconocimiento y respeto de todos los derechos de todas las mexicanas y erradicar por completo toda expresión de violencia contra nosotras. Contamos con instituciones fuertes como InMujeres, CONAVIM, CEAP, CONAPRED, DIVS, INDESOL, la Comisión Nacional de Búsqueda, todas ellas lideradas por mujeres expertas y comprometidas que han dedicado sus vidas a estas causas, que trabajan día con día conjuntamente con la sociedad civil organizada y no organizada, con académicas, con universitarias, con luchadoras sociales y con especialistas de altísimo nivel. Ello a fin de estar en mejor posición para atender el problema de las violencias. Todas tienen que dar resultados a corto plazo. Trabajamos día a día para asegurar la adecuada política de atención a víctimas de violencia, en la que no haya riesgos de revictimización y en la que existan espacios que garanticen la protección de sus vidas, su seguridad e integridad, y donde les brinden atención médica, psicológica y jurídica de excelencia, a fin de garantizar que en México las víctimas sean un punto central de atención y apoyo, como lo es y como lo están siendo en el gobierno del presidente López Obrador. Nuestra prioridad como Estado es sumar acciones, construir puentes. Por eso nos encontramos con un esquema de participación con los tres poderes de la Unión y con los tres órdenes de gobierno, para mejorar los sistemas de procuración y de impartición de justicia, diseñando mecanismos y generando acciones que a corto plazo rompan factores asimétricos de poder y prejuicios machistas que reproducen las violencias contra las mujeres. No descansaremos hasta que todas y cada una de nuestras mujeres mexicanas disfruten de paz y seguridad en sus hogares y en todos los espacios de su vida, en un país en el que todos sus derechos son reconocidos y protegidos. Por último, quiero resaltar lo que significa que por primera vez en la historia de nuestro país existe un gabinete paritario y que por primera vez una mujer es titular de la Secretaría de Gobernación. El mensaje es claro y enérgico. El señor presidente de la República le ha confiado a una mujer la política interior de este país. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. A
amigas, amigos de Fresnillo, de pueblos, de ejidos, de municipios de este estado de Zacatecas. Me da mucho gusto estar de nuevo en Fresnillo este domingo que se ha dedicado a recordar a las mujeres que han luchado durante siglos, durante décadas, por la igualdad. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres. Y por eso estamos aquí con ustedes, en Fresnillo. ¡Que vivan las mujeres! Escribí un texto para esta ocasión, pero quiero ir también tratando otros temas, porque la lucha por los derechos de las mujeres en México y en el mundo tiene como eje principal la lucha por la igualdad social, la lucha en favor de los humildes, de los pobres, la lucha en contra de la explotación de hombres y mujeres, la lucha en contra de la opresión. Por eso tenemos que ver el movimiento de las mujeres en el marco de la lucha por la igualdad social, en favor de hombres y de mujeres. Empiezo recordando que las mujeres siempre han participado con convicción y valor para lograr las transformaciones de México. En el movimiento de independencia nacional, que fue la primera transformación que se llevó a cabo desde que obtuvimos nuestra libertad como país independiente y soberano. En ese movimiento de independencia nacional, como todas y todos lo sabemos porque lo aprendimos en la escuela, destacaron mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, como Gertrudis Bocanegra, como Leona Vicario y muchas mujeres más que contribuyeron, ayudaron en tareas de comunicación o eran correos que llevaban información. Trabajaban las mujeres también en la inteligencia, en el espionaje. Daban asesoría a los hombres. Nada más, imaginen si había un dirigente independentista, pues tenía a su compañera. ¿Y qué no platicaban? ¿Qué no le decía él a su compañera cómo estaba la lucha? ¿Y qué no opinaba
la compañera de ese independentista? Pues claro que sí. Le daba su punto de vista, lo aconsejaba, lo asesoraba. Ni modo que no participaran las mujeres. Y también participaron las mujeres en la independencia en importantes actividades para la construcción de una patria libre. Luego, en la segunda transformación, en el movimiento de reforma, no se puede omitir, y a lo mejor no les va a gustar a algunos, algunas, que yo haya escrito que no se puede omitir la aportación abnegada. Así, lo repito, la contribución abnegada de Margarita Maza de Juárez. Imagínense lo que hizo esa mujer, que se llevó a sus hijos al extranjero para salvarse, porque el presidente Juárez corría muchos riesgos, y ella se hizo cargo de sus hijos, y en el extranjero se les murieron dos de sus hijos, y ella tuvo que sacarlos adelante a los hijos que les quedaron. Por eso hablo de Margarita Maza de Juárez y de las mujeres leales al liberalismo, como la señora Agustina de Jesús Ramírez Heredia, era de Mocorito, Sinaloa. ¿Saben qué hizo? Le entregó a Benito Juárez, durante la lucha, 12 de sus 13 hijos, 12, nada más se quedó con uno, para que fueran a defender la República. En la Revolución, que fue la tercera transformación, fueron ejemplares mujeres como Carmen Cerdán, Amelia Robles, María Arias Bernal, Mercedes Madero, hermana del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, así como las mujeres magonistas. Es importante que se sepa que los magonistas que enfrentaban a la dictadura de Porfirio Díaz decidieron irse a luchar en Estados Unidos, y desde allá empezaron a hacer el periódico Regeneración para despertar la conciencia de los obreros, de los campesinos, y para que se iniciara el movimiento revolucionario. Los magonistas fueron precursores de la revolución, pero se dedicaban a organizar al pueblo y a despertar la conciencia con ese periódico Regeneración. En ese movimiento de Estados Unidos, de los magonistas, participaron mujeres, pero no solo mujeres mexicanas, también mujeres estadounidenses, algunas hasta de familias acomodadas,
hubo una de esas mujeres que recibió una herencia de su familia y aportó toda su herencia a la lucha por la libertad. Y era de Estados Unidos y ayudó en la lucha revolucionaria de México. También, ¿cuántas mujeres periodistas ayudaron, contribuyeron para hacer posible la revolución? ¿Y quién no recuerda a las célebres soldaderas o Adelitas? Tenemos claro eso, ¿verdad? Lo que hicieron las mujeres revolucionarias. Por cierto, el Día Internacional de la Mujer tiene como antecedente haber surgido a principios del siglo pasado, 1908, 1909, 1910, 1911. Hubieron movimientos en Nueva York, hubieron movimientos en otros países, en Dinamarca, en Austria, en Alemania, en Suecia, en Rusia. Movimientos de mujeres con demandas laborales, fundamentalmente mejores salarios para las mujeres, porque si no eran buenos los salarios para los hombres, menos eran buenos los salarios para las mujeres. Y también esos movimientos surgieron para demandar que se redujera la jornada laboral, que era en esos países de 12 horas. Aquí en nuestro país, desgraciadamente, era de 16 horas la jornada laboral. Con la revolución en nuestro país se logró que se estableciera el salario mínimo y una jornada laboral de 8 horas para hombres y para mujeres. Y yo quiero también aquí informarles que me siento orgulloso porque con el apoyo de empresarios y de trabajadores, llevamos 15 meses en el gobierno y ha aumentado el salario mínimo. Primero, 20% en el 2019. Y ya para este año, 20%. Repito, 16% el año pasado y 20% este año. ¿Saben desde cuándo no aumentaba así el salario mínimo en México? Desde hace 40 años. Y eso es bueno para hombres y para mujeres trabajadoras. Y también, entonces, además de las demandas laborales, se luchaba por los derechos políticos de la mujer. Sobre todo, el derecho al voto. Imagínense, no podían votar las mujeres. Pasaba lo mismo que con los peones de las haciendas. Los peones no podían votar. No eran considerados ciudadanos. En los 3 siglos de dominación colonial, cuando dominaba España y México, los peones eran esclavos. Pero después vino la independencia
Y a pesar de eso, en todo el siglo pasado, no podían votar los peones. Fue hasta 1914, hace como 100 años, un poco más, que se abolió la esclavitud en México. Hace muy poco. Bueno, y en el caso de las mujeres, pues también se estableció el derecho al voto de la mujer hasta 1953, pero pasaron todavía 2 años, fue hasta 1955 que ya fue efectivo el voto de la mujer. ¿Hace cuánto? Hace 65, 70 años, con el presidente Ruiz Cortines, o sea, con el presidente anterior, Miguel Alemán, no podían votar las mujeres. El presidente anterior, Ávila Camacho, tampoco. El anterior, general Cárdenas, un gran presidente, tampoco. Anterior, los tres que hubieron después de el general Calles, tampoco. Es a partir del presidente Ruiz Cortines, y luego viene el presidente López Mateos, y ya se empieza a permitir la participación de las mujeres en lo político. En el periodo posrevolucionario, ya después de la revolución y hasta nuestros días, hubieron mujeres que participaron mucho y que debemos recordar siempre con respeto. Voy a mencionar algunas. Matilde Montoya, que fue la primera médico de México, la primera mujer. Se tenía que disfrazar de hombre para que la aceptaran en la escuela de medicina. La primera mujer, Matilde Montoya. También recordar a Josefina Vicens, una escritora. Desde luego a Frida Kahlo, a María Izquierdo, a Remedios Varo, a una extraordinaria escultora, Leonora Carrington, a una crítica de arte también fallecida, Raquel Tibol, a Virginia Fábregas, del teatro, de la cultura, a Elvia Carrillo Puerto, hija de Felipe Carrillo Puerto, que luchó por la igualdad de las mujeres, a Ermila Galindo, que también luchó para que se le permitiera el voto a las mujeres, Amalia Caballero de Castillo Ledón, que fue embajadora, la primera, Rosario Castellanos, extraordinaria poeta chiapaneca, Nelly Campobello de Durango, también gran escritora, Elena Garro, una de las mejores escritoras de México, Griselda Álvarez Ponce de León, la primera gobernadora que hubo en nuestro país, de Colima, Julieta Campos, una escritora y también servidora pública, fue secretaria
de turismo cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Ida Rodríguez Prampolini, también una mujer destacadísima, investigadora de arte, de cultura. Esperanza Iris, dedicada al teatro. Andrea Cruz fue la primera mujer en portar el escudo, la bandera de México, nuestro símbolo principal, cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos de 1968. Todavía vive una mujer extraordinaria, de las primeras que empezó a luchar por los derechos humanos, a buscar a sus hijos desaparecidos, Rosario Ibarra. Y también otra mujer que siempre ha dedicado su vida a defender causas justas y que también afortunadamente vive y está activa, Elena Poniatowska. Y también aquí podría hablar de más mujeres, infinidad de heroínas anónimas, maestras, obreras y compañeras, esposas de dirigentes sociales. Porque ¿qué hace un dirigente social sin su compañera? Nada. Dirigentes sociales, compañeras de guerrilleros, compañeras de políticos opositores. Destaco el gran apoyo que significó, lo tengo muy presente, la participación de las nuevas Adelitas que defendieron recientemente el petróleo y otros bienes nacionales ambicionados por políticos corruptos y traficantes de influencia durante el periodo neoliberal o de pillaje, este que terminó ya afortunadamente el 30 de noviembre del 2018, que ya se acabó esa pesadilla. A lo largo de mi vida como dirigente, he luchado codo a codo con mujeres inteligentes y con arrojo para hacer valer la igualdad social y la democracia. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres. Como dirigente partidista de oposición, siempre impulsé la igualdad de género. Le llaman ahora paridad de género. Sin oportunismo, puedo expresar que formé parte del movimiento por el cual en nuestros días, en la actualidad, casi la mitad del total de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la mitad son mujeres. Situación que nos coloca en el quinto lugar mundial en este aspecto. Es un logro muy importante. También en el gobierno que represento, como nunca hay mujeres
en el gabinete y en puestos de dirección. Aquí ya las presentaron a las secretarias. Estábamos 8-8, pero hubo un cambio y se quedaron 7. 9 hombres, 7 mujeres, más el secretario de la Defensa y el de Marina. Pero ya se va a equilibrar. Hago el compromiso de que van a entrar más mujeres próximamente al gabinete. Pero no solo es el gabinete. Aquí está, por ejemplo, Raquel Buenrostro Sánchez. Ella es la jefa del SAT, la que cobra, no digo los impuestos, las contribuciones. Ella es, a nivel federal. Aquí está Rocío Mejía Flores, que es la encargada del programa de tandas para el bienestar, los créditos. Aquí está Leticia Ánimas Vargas, que es la coordinadora nacional del programa de becas para el bienestar Benito Juárez. Y aquí está una compañera que desde hace más de 20 años me ayuda, Leticia Ramírez Anaya, es directora general de Atención Ciudadana. Esta compañera está todos los días desde antes de las 6 de la mañana en Palacio, ahí recibiendo a la gente y atendiendo al pueblo. Ese es su trabajo. Por eso puedo comentarles que ocupamos el lugar 16 en el mundo en porcentaje de mujeres con cargo ministerial. Baste decir, ya lo comentó ella misma, que por primera vez en la historia de México, la Secretaría de Gobernación está encabezada por una mujer, la ministra Olga Sánchez Cordero. Los jóvenes a lo mejor ya no se acuerdan o no vivieron ese tiempo, por eso lo menciono. Los mayores, no los viejos, los maduros, ¿saben lo que era la Secretaría de Gobernación antes? Era la de el puño duro, la mano dura, era la Secretaría de la Represión. El mismo Fidel Velázquez, finado Fidel Velázquez, decía: no voy a Gobernación porque ahí nada más regañan. Bueno, no solo regañaban, habían hasta sótanos en donde encerraban a los opositores. Ahora es distinto. Por eso, entre otras cosas, se decidió que la doctora en Derecho, Olga Sánchez Cordero, se encargara de Gobernación, porque ya no es para reprimir al pueblo esa secretaría, sino para defender los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Pero quizá lo más importante que podamos decir el día de hoy es que los programas de gobierno del gobierno federal, los programas de bienestar del gobierno federal benefician
a 21 millones de personas hasta ahora. Que estamos avanzando, pero ya hay 21 millones de personas que reciben un apoyo directo, 21 millones, de las cuales, de esos 21 millones, 12 millones 600 mil son mujeres, es decir, el 60% de los beneficiarios de los programas sociales. Otro dato, estamos distribuyendo 310 mil millones de pesos a programas de bienestar. 310 mil millones de pesos a programas de bienestar. Adultos mayores, pensión para niñas, niños con discapacidad, becas para preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, jóvenes construyendo el futuro, apoyo para campesinos, precios de garantía, todo eso. Bueno, de esa inversión de 310 mil millones de pesos, 185 mil millones llegan de manera directa a manos de niñas, de mujeres que están estudiando, adolescentes, de madres de familia y de mujeres mayores de edad. Más de la mitad de lo que estamos destinando del presupuesto a programas de bienestar está llegando a las mujeres. De modo que con hechos hemos demostrado, y lo seguiremos haciendo, que somos simpatizantes de las causas de las mujeres. Y en general, también de la justicia para todos los seres humanos. Yo estoy a favor de las causas de las mujeres, pero no quiero la separación de mujeres y de hombres. Es la lucha de las mujeres y de los hombres. Siempre hemos estado en contra del clasismo. Vamos a apoyar también en el campo de Zacatecas. Siempre hemos estado en contra del racismo. En el caso de los trabajadores de salud, aquí aprovecho para decirles que van a tener garantizadas sus bases. Y como me invitó el gobernador Alejandro Tello, voy a regresar a Fresnillo a la inauguración del Hospital de la Mujer. Estamos en contra del machismo. Todos tenemos que ayudar. El que no brinque, a ver, el que no se pare, es machista. Ah, se van a quedar sentados. Todos en contra de la discriminación, en contra del racismo, del clasismo y del machismo. Que nadie se confunda o quiera manipular. La violencia
en contra de las niñas y de las mujeres es incompatible. No es compatible con nuestros ideales. No lo queremos ni lo vamos a permitir. En el gobierno de la Cuarta Transformación estamos ocupados todos los días en combatir la violencia, combatir la violencia atacando sus causas y sus efectos. Por nuestra convicción, somos partidarios de la democracia, de las libertades, de la no violencia, y creemos firmemente que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso, la estrategia del gobierno para enfrentar los problemas de inseguridad y de violencia no tienen como fundamento, como era antes, el uso de la fuerza, sino la atención a los graves problemas de desigualdad, de pobreza, al grave problema de la desintegración familiar y a lo que ha venido sucediendo, la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. A pesar de toda la herencia que recibimos de corrupción y de la red de complicidades que imperó durante los gobiernos neoliberales, estamos dedicados de tiempo completo a garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Y estoy seguro que si seguimos trabajando todos los días con perseverancia, así lo dije ayer en Jerez, yo he demostrado ser perseverante, terco. Pues así como fui terco para llegar a la presidencia y llevar a cabo la transformación de México, así soy terco. Y vamos a serenar a Zacatecas y a serenar al país, y vamos a acabar con la violencia. Soy seguro también, y esa es una ventaja que tenemos, no llegué a la presidencia por el apoyo de las mafias del poder o de los grupos económicos o de grupos de intereses creados. Llegué por la voluntad del pueblo. Mi único amo es el pueblo de México. Por eso es una ventaja. No tengo que estar protegiendo a nadie. No tengo por qué mantener privilegios de nadie. No va a haber nunca impunidad. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. ¡Me canso ganso! Tengo confianza que si no hay impunidad, porque imagínense, si no hay una línea divisoria, si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia, estamos perdidos, no se logra nada. ¿Qué pasaba anteriormente? Que los encargados de la seguridad estaban al servicio de la delincuencia. Eso
nunca más va a suceder. Se acaba la impunidad. Una cosa es la delincuencia y otra cosa muy distinta, la autoridad. Y el que la hace la paga. Así es de claro. Por eso estoy optimista y sé que vamos a reducir el índice delictivo y se van a terminar los crímenes de odio y los feminicidios, porque vamos a estar como siempre trabajando con este propósito. Creo firmemente que la estrategia de atender a las familias, la familia es la institución de seguridad social más importante en el país. Nuestras familias, no es el seguro social, no es el ISSSTE, no es el gobierno. La institución más importante de seguridad social es la familia, sobre todo la familia mexicana. Por eso tenemos que fortalecer los lazos familiares, mantener integrada las familias, fortalecer los valores morales, espirituales, hablar mucho que la felicidad no es tener bienes materiales, dinero, alhajas, títulos. No, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Y decir una y mil veces que solo siendo buenos podemos ser felices. Solo así, siendo bondadosos, vamos a ser felices. Nada de que me voy a meter a una banda de delincuentes y así voy a traer ropa de marca y la troca y alhajas y muchachas guapas. Eso es pasajero, es efímero. Eso no es felicidad. La verdadera felicidad, repito, es actuar con amor al prójimo y actuar con rectitud. Miren, estamos ya llevando a cabo una campaña de orientación a todos los jóvenes. Primero, a los jóvenes se les está dando oportunidades de estudio y de trabajo. Nunca más le vamos a dar la espalda a los jóvenes. Nunca más se va a discriminar a los jóvenes. Y también orientarlos mucho para que no tomen ese camino de las conductas antisociales, porque en vez de felicidad es sufrimiento para ellos, para sus familias, para sus madres que padecen mucho porque tienen hijos desaparecidos, porque tienen hijos en las cárceles o porque sus hijos perdieron la vida. Da mucha tristeza todo eso. Tenemos que estar informando a los jóvenes que se puede ser feliz si se estudia, si se tiene un trabajo, si nos mantenemos juntos en las familias, que haya mucho amor en las familias. Si hay un hijo, una hija que tiene una conducta de rebeldía, ¿qué es lo que hay que hacer? Abrazarlo, darle mucho amor, quererlo mucho, no rechazarlo, no marginarlo, no insultarlo. Tenemos que tener una actitud amorosa, una república, una cosa pública amorosa, y también en lo familiar promover mucho el amor al prójimo. No dejarle el asunto de la familia
a los conservadores. El asunto de la familia tiene que ver con los humanistas. Y eso es nuestro movimiento, un movimiento humanista. Invito a que sigamos luchando por los derechos y la justicia a favor de todas las mujeres, de las mujeres indígenas, de las mujeres campesinas, de las mujeres obreras, de las mujeres que trabajan mucho en el hogar, las maestras, las estudiantes, las enfermeras, las doctoras, las servidoras públicas, oficinistas, las mujeres soldados o soldadas, las marinas, las policías, las profesionales, las mujeres comerciantes, las mujeres artesanas, las mujeres empresarias, las mujeres escritoras, intelectuales, las mujeres periodistas, comunicólogas, las trabajadoras domésticas. Y de manera así, muy cariñosa, las mujeres con hijos o familiares desaparecidos, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, toda nuestra solidaridad. En fin, que luchemos siempre en pos de todas las mujeres de México. Amigas y amigos de Fresnillo, yo reitero el compromiso de no fallarles y de continuar actuando con apego a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¡Que vivan las mujeres de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Le solicitamos atentamente ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.